Desde ya los dominicanos creyentes comienzan a comprar los artículos que utilizarán en sus acostumbrados ritos para esperar el 2016. Jacqueline Minaya está en directo y nos cuenta. Adelante, Jacqueline, buenas tardes. Muchas gracias, así es. Y es que son muchas las personas que realizan algunos rituales con la esperanza de atraer lo positivo en el nuevo año. La suerte y el amor son algunas de las virtudes que los creyentes pretenden atraer para el 2016. Nosotros buscamos para el amor, para la suerte, para todo. Dentro de los productos más comunes que se utilizan para hacer estas peticiones están la ruda, rosas, romero, incienso, canela, entre otros. Le echo mi canela, mi anís de estrella, anís de comer, preparo ese baño con de pachulito, a cosas y me lo echo para que me vaya bien y me pongo un dinerito en el pie derecho y ya. Normalmente yo acostumbro a hacer un sahumero en la casa entera, que contiene incienso y mirra y ya. Y a veces, como dice la Lalayo, de que comer fruta, uva. Pero también afirman que esas iniciativas tienen un carácter religioso. Se usan los perfumes, las aguas benditas, agua y agua de suertes, artículos religiosos. Cuando usted prende un velón, ese velón o esa vela, eso representa la luz, la claridad, no la tiniebla, representa la luz. Y es bueno amar las cosas claras, la luz de Dios y lo espiritual. Estos rituales funcionan según la creencia de cada quien. Es toda la información. Vuelvo al estudio. Gracias, Jacqueline, por tu reporte.